Hace un tiempo, yo tuve una, un miércoles prediqué aquí, hice una demostración con una soga, no sé cuántos estuvieron aquí, con una soga bien larga, una soga que te llevas por allá, y ilustré que, y al final, en la punta de la soga, y viene hasta por acá, en la puntita de la soga había un tape, un tape, al final, y ese tape representaba qué. ¿Alguien se acuerda? Comparado con la soga representaba algo, representaba el tiempo de la eternidad. Y el pedacito con tape representaba los 70 años, 80, algunos que vienen un poquito más, 100 años, pero representaban ese cantito de la soga. Entonces, hablamos de que a veces vivimos afanados en ese cantito de la soga. Y no miramos hacia la eternidad. Yo quiero hablar de eso un poco hoy. Quiero hablar como iglesia, cómo vivimos y cómo vivimos enfocados hacia la eternidad. Yo no sé ustedes, pero cada día podemos entrar en el afán de la vida. Hay que llevar a los niños a la escuela, hay que preparar los almuerzos para los niños. Hay que ir al doctor, a las citas, hay que atender a visitar a tal persona, hay que trabajar, mucho trabajo, llamadas que atender. Y cada día podemos, yo como maestro, exámenes que corregir, estudiantes, padres que llamar, nos podemos envolver en lo que nosotros, en la rutina diaria de la vida. Y cada vez se pone más rápida la cosa, ¿verdad que sí? Y más ocupados estamos, como que el tiempo a veces no está, no nos da, necesitamos quizás 8 días a la semana en vez de 7, quizás necesitamos 25, 26 horas en vez de 24. Y nos afanamos en las cosas de la vida. Y todas estas cosas son, ¿qué? Pasajeras, son temporadas, son por un tiempo. Y es posible, es posible que mientras estamos enfocados en estas cosas que son temporeras, son pasaderas, perdemos la visión de lo eterno, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Será posible eso? Que perdamos esa visión, perdamos, en algún momento perdamos ese, que es lo más importante de la vida. Que lo más importante, que lo temporal, que lo pasajero, que perdamos el enfoque, no nos concentremos en, no miremos, no tomamos tiempo para mirar hacia arriba y ver a nuestro Creador, y ver a Dios, a Jesucristo, y lo que Él ha hecho por mí. ¿Es posible eso? Sí, no es posible. Es posible que perdamos esa visión cada día. Muy fácil, ¿verdad? Perder esa visión y perder esos momentos que Dios quiere estar con nosotros y nosotros compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que, cuán importante, okay, es nosotros poder ver más allá de lo que tenemos enfrente de nosotros. Yo creo, así se llama. Vamos a la lectura bíblica. A la lectura que leímos hoy, Efesios. Pues yo quiero hablar acerca de la iglesia, como si, ¿quién es la iglesia? ¿Y cuál es nuestra, qué es eso que nosotros tenemos que enfocarnos? ¿Okay? Si vamos a la lectura de hoy, fue Efesios 25, 25. Empieza con, y quiero explicar acerca de lo que es la iglesia y nuestra misión, ¿verdad? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Ahora, la iglesia, a veces tenemos que definir algunos términos porque la confusión que hay hoy en día. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Nosotros, porque a veces tenemos que entender que Dios no vino y no amó a un edificio, no murió por un edificio. Él murió ¿por quién? Y se entregó ¿por quién? Por nosotros, no es un edificio, sino que yo soy la iglesia, ¿verdad? Nosotros, corporativamente, nosotros somos la iglesia. Y Dios vino y se dio por nosotros. Así que,
¿Cómo nosotros respondemos a eso? Porque ahí está lo que es eterno, ¿verdad? Comparado con lo que es rutina diaria, lo que está en lo que es eterno, está lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces ahí es donde yo tengo que mirar. Yo soy la iglesia, yo soy el que Dios ha venido, el que Dios dice aquí que amó, como habla una mujer, y se dio por ella, se dio por mí. Ahí es donde yo tengo que, ese es el propósito, porque estamos, como digo, vuelvo a lo mismo, en las cosas pasaderas del día, cada día lo mismo y lo mismo y lo mismo, el trabajo, la casa, y perdemos la visión de lo que es, la esfera espiritual, que es lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Porque si yo no entiendo esto y yo no tomo tiempo para observar, meditar, contemplar lo que Dios hizo, ¿cómo yo puedo hacer una iglesia efectiva para Él? Pues yo soy la iglesia. Según acabamos de leer aquí, Dios murió por la iglesia, se dio por la iglesia, se dio por mí, por ti y por mí. ¿Cómo yo puedo entonces compartir y ser una iglesia efectiva si no tomo el tiempo para meditar y contemplar lo que Dios ha hecho por mí? ¿Cómo yo, puedo sacar el tiempo? ¿Cómo yo puedo, ser efectivo en mi misión? Porque además de nosotros disfrutar del gozo de Dios aquí, que les dice, yo doy mi vida por ti, disfrutar esto, yo tengo un mandato. Porque no entiendo lo que hizo, ¿cuál es mi respuesta a eso? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Hoy vamos a hacer algo como iglesia. Servicio. ¿Qué fue lo que nos dijo el Señor que teníamos que hacer? Al final del Evangelio dice, ve y qué, haz qué, discípulos, predica qué, el Evangelio. Para yo ser efectivo en eso, ¿verdad? En el predicar, porque esa es mi misión. Mi misión no es trabajar, pagar biles. Esa no es mi misión. Esa es vida, eso es lo que Dios nos ha dado la oportunidad para sobrevivir. Pero mi misión es ir y qué. Y predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Esa es mi misión, ¿verdad? Entonces, yo tengo que traer mi misión a mi rutina diaria. Porque ahí es donde yo voy a ser efectivo como iglesia. Yo voy a ser más efectivo, se puede decir, ¿verdad? Más eficiente como iglesia. Como personas que han aceptado el mensaje de Cristo Jesús y han aceptado ese sacrificio que Jesús hizo. Yo puedo ser más efectivo cuando en mi trabajo, en mi casa, en todo lo que yo hago, yo traigo esa perspectiva de lo que Dios ha hecho por mí y lo aplico a todo ahí, ¿verdad? Ahí es donde yo doy el ejemplo de lo que Cristo ha hecho por mí. Ahora, porque a veces este concepto de predicar el Evangelio, para algunos que somos, nos llamamos seguidores de Cristo Jesús, es como un, ¿cómo dicen? Second thought, un segundo pensamiento. Como que, ¿sabes? Es algo que, si pasa, pensamos que si la oportunidad aparece, pues lo hago. Pero no estamos constantemente pensando en esto. O estoy mal. No estamos constantemente pensando en cómo yo voy a hablarle a las personas de Cristo Jesús. Cómo yo voy a reaccionar. Porque lo que... A ver, ahora vamos entonces a lo que
lo que impide que nosotros seamos una iglesia eficiente. Y hay tres cosas. ¿Cuál te crees que es la mayor, el mayor obstáculo para que nosotros seamos, una iglesia eficiente? Iglesia, que yo refirme a mí, a corporalmente o a mí. ¿Qué es lo que impide que yo sea una iglesia eficiente? El primer problema es el orgullo. Pienso yo, a menos que esté equivocado. El orgullo. Porque cuando yo entiendo y yo tengo en mi mente lo que Jesús hizo por mí, que yo le debo mi vida a Jesús, que es lo mayor, lo que yo vivo, por lo que yo vivo, yo aplico eso a mi rutina diaria porque es lo que yo vivo. Y impacta a las personas que me rodean. O debo impactar a las personas que me rodean. O es algo que no hace ninguna diferencia en nosotros. Cuando Jesús dio su vida por mí, yo le debo la vida a Él. Eso es lo que significa. Yo le debo mi vida a Cristo Jesús. ¿Porque Él me salvó de qué? De la muerte eterna. Mi condenación del pecado era la muerte. Todos conocemos el pecado. ¿Verdad? Conocemos eso bien, muy bien. Si yo vivo mi vida, que yo le debo mi vida a Cristo Jesús, vamos a hacer una diferencia. El segundo problema, el orgullo impide que yo haga ciertas cosas. Impide que yo sea amable algunas veces, ¿verdad? Que yo ponga a otras personas en primer lugar especialmente. Ponga personas antes de lo que yo quiero lograr. ¿Qué yo puedo sacar de esta persona? ¿Cuál beneficio tengo yo de relacionarme con esta persona? Así vemos la vida a veces. Pero cuando Cristo está en mí, Cristo, yo entiendo que yo le debo la vida a Cristo. Entonces yo miro a cada persona. Cada persona es importante. Cada persona. En Romanos 8, creo que hay una lista de personas que nosotros no sabemos nada de ellos. Romanos 8, creo que es. Hay una lista, está aquí, Aquinas, hay Sila, hay una lista de personas de la iglesia de Roma. Y no, muchas de esas personas nosotros no conocemos quiénes son. No sabemos nada de ellos. Mencionado. ¿Por qué Dios decidió escribir esos nombres? Dejó que Pablo escribiera esos nombres en libros. Pero si nosotros no sabemos nada de ellos, eran parte de la iglesia. Varias cosas. Para Dios, todos somos importantes. Todos. Esas personas que están escritas en Romanos, nosotros no sabemos quiénes son, no sabemos nada de ellos. Lo que me deja ver a mí es que esas personas que están mencionadas ahí eran importantes para Jesús, para Dios. Porque están escritos van a estar escritos por la eternidad. ¿Por qué? Yo imagino que esas personas estaban ¿qué? Entregadas a la misión. Estaban trabajando y entendían lo que Jesús había hecho por ellos. Y vivían esa vida. Entregada completamente a Cristo Jesús. Entonces, así que toda persona, todos somos importantes para Jesús y para Dios. Todos. No hay uno. Así que en mi diario vivir, yo tengo que ver a toda persona importante. Hay un estudiante de enfermería. Estaba tomando un quiz, una prueba de enfermería, y ahí esta muchacha dice que estaba lista para tomar el quiz, y fue a la clase, tomó el quiz, y hasta que llegó a la última pregunta, el profesor preguntó, ¿cómo se llama la señora que limpia el edificio de enfermería?
Ella se entregó como que, porque que esta pregunta, ¿sabes?, no tiene nada con la clase. So, se quedó intrigada y dice, pero, ¿sabes?, ella sí, pues la veía, la saludaba, pero, ¿sabes?, sabía quién era, pero no sabía su nombre. El profesor pidió, ¿cuál es el nombre de la persona que limpia este edificio de enfermería? Y entonces ella intrigada así fue a donde el profesor terminó, pero no sabía, dejó en blanco. Y el estudiante le preguntó, dijo, esta pregunta, ¿cuenta para la prueba? Dice, pues claro que sí, que cuenta. Dice, pero, ¿por qué? Dice, en este hablando al respecto de enfermería, ¿verdad? Para el enfermero, toda persona es importante. El trabajo de enfermero, para cuidar, que está cuidando a personas, toda persona tiene que ser importante. Y ahí ella se dio cuenta y aprendió la lección. Y fue y conoció a la señora, se llamaba Dorothy, por si acaso. Cuenta ella la historia. Dorothy se llamaba, la señora que limpiaba el edificio. Y ella aprendió esta lección y la aplicó, pues ella cuenta su historia. Que en ese momento ella aprendió que toda persona es importante. Porque para Dios todos somos importantes. Ahora, ¿qué otra lección yo saco de que los nombres estaban escritos, los nombres de esta lista de nombres están escritos allí? Nosotros aprendemos que estaban en misión. Para estar escrito ahí, estaban en misión, estaban envueltos en la misión. ¿Y cuál es la misión? ¿Predicar qué? Predicar el Evangelio. Y no solamente, y cuando hablamos de predicar, no estoy hablando solamente de predicar. O sea, ¿predicar viene de qué? De mis acciones. El otro obstáculo, son primero el orgullo. Y a veces el orgullo es un obstáculo para llegar a las personas. Porque nos pensamos que esta persona quizás no... Pues hacemos, ¿cómo es eso? Miramos a las personas y hacemos juicio por lo que es como se ven. ¿Verdad que sí? Y el orgullo pues me limita a ver cómo llega a esta persona. El otro problema, ¿cuál es? El otro obstáculo. Gracias, un poquito. El otro obstáculo. Vamos a poner esto por aquí. Otro obstáculo para que la iglesia no funcione, la iglesia no sea eficiente como Dios manda. El orgullo. Y el segundo obstáculo es algo, un instrumento muy pequeño en nuestro cuerpo. ¿Cómo se llama? La lengua. Porque las personas que nosotros interactuamos ven cómo nos comportamos y escuchan lo que decimos. ¿Verdad que sí? Cuando yo intercambio con una persona, interactúo con la persona, lo que escucho, lo que ella se piensa, lo que esa persona se va a llevar de mí es cómo yo actué, mi acción y mis palabras. So, así, el enemigo, Satanás, dice que lo que quiere de las personas, lo más que necesita él de ti es tu lengua. Para hacer el mayor daño. ¿Puedes creer eso? Satanás lo que necesita de ti es la lengua. Para hacer el mayor daño. No necesita más nada. Si él obtiene de ti tu lengua, eso es lo que necesita. Para hacer el mayor daño posible. Así que, ¿cómo nosotros hablamos? ¿Cómo decimos las cosas? Y a veces nosotros, pues, somos impulsivos, ¿verdad que sí? Explotamos. No medimos nuestras palabras. Y es algo normal, nos pasa a todos. Porque
todavía no nos hemos, no, esa parte de nuestra vida no la hemos rendido y no la hemos puesto en este esfero espiritual, donde entendemos de que vivimos por Dios solamente, vivimos por lo que Jesús hizo. Y si yo entiendo que Jesús, que lo que Jesús hizo por mí, entonces yo a esa manera yo voy a actuar. ¿Cómo yo voy a responder a alguien que sea agresivo? Hay alguien que no venga con buenas palabras. Mis estudiantes, tengo varios estudiantes que trabajan como meseros, trabajan, son juniors and seniors en high school, en la high school, and they work, y trabajan en restaurantes, en high school, ¿verdad? Trabajan en diferentes restaurantes y qué sé yo. Y hace poco escuché una, a ver si yo trato de entrar en conversación con ellos, cosas de la iglesia y qué sé yo, porque no tengo mucha oportunidad de poder, es con la pública, no tengo mucha oportunidad de poder interactuar con ellos en la manera que quisiera. Pero yo pido al Señor que me dé esas oportunidades. Y esta oportunidad que estábamos hablando, de la iglesia, me dicen, me dicen, los clientes más groseros están los domingos después de la iglesia, que entran a los restaurantes. Los clientes más groseros que ellos han encontrado son los que vienen después de la iglesia los domingos. Son cristianos. Acaban de salir de iglesia y ellos me dicen, ellos mismos me dicen, ellos necesitan volver a la iglesia y buscarle a Jesús, porque salieron sin Jesús. Algunos me dicen. Porque, primero, ¿qué? ¿Qué obstruye que yo lleve el mensaje, que yo testifique, que yo dé el evangelio? Mi orgullo, mis palabras, mi lengua, ¿verdad? Es lo que obstruye que yo lleve el mensaje efectivamente a las personas y compartir con ellos. Así que, yo me quedé así y dije, qué triste que tenga, jóvenes tengan esta experiencia con personas que se llaman, se dicen ser cristianos, donde lo que experimentan es grosería, como que demandan el servicio. Y eso me lleva a otro punto. Porque demandamos, ¿verdad? Nosotros vivimos en un país donde nuestros derechos, todo el mundo conoce sus derechos. Y todo, ¿verdad? Todo el mundo conoce qué derechos yo tengo, cómo debo ser atendido en una tienda, cómo debo ser atendido por un mesero, por una mesera, cómo debo ser atendido en el doctor, por un enfermero, cómo debo ser atendido. Y conozco mis derechos. ¿Verdad que sí? Todos conocemos. Y en Corintios, vamos a 1 Corintios 9. Pablo, 1 Corintios 9. Vamos a ver algunos versículos en 1 Corintios. Se me fue. 1 Corintios 9. Aquí dice, hablando de los derechos, ¿verdad? De que nosotros, porque ¿sabes? Estamos hablando de cómo compartir este evangelio, ¿verdad? Y el Pablo aquí, varias veces, por ejemplo, el versículo 4, 9, y empezamos con el 4, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho, el 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? En el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino para soportarnos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio. ¿Obstáculo a qué? Al evangelio. Pablo está hablando aquí
tú tienes derechos. ¿Cómo tú usas esos derechos para enseñar el evangelio? Para que no sean un obstáculo para el evangelio. Porque Jesús, en el versículo que vimos en Efesios 5:25, dijo que él dio qué. Se entregó, ¿por qué? Se entregó. Aquí lo que quiere decir es que él dio todo. ¿Cómo puedo decir? He gave up his rights. ¿Cómo se puede decir? Dio todos sus derechos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ti y por mí. Y aquí Pablo en el 1 Corintios dice, no tenemos derecho nosotros para hacer y deshacer. Tenemos derecho aquí, derecho left to right. Tenemos derecho para todo. Pero podemos hacer nosotros, usar a Jesús como ejemplo. ¿Y estoy yo dispuesto a echar a un lado mis derechos para el beneficio del evangelio? Yo tengo derechos. ¿Pero estoy yo dispuesto a darlo todo? ¿Estoy yo dispuesto a dar mis derechos, ponerlos a un lado por el evangelio, por llevar el evangelio, el mensaje de la muerte de Cristo Jesús y lo que puede hacer en tu vida, la vida de la persona? ¿Estoy yo dispuesto a dar mis derechos, ponerlos aparte? Esa es la pregunta. Porque cuando nosotros vivimos en esa esfera, donde tenemos claro la eternidad, el tiempo, el corto tiempo que tenemos aquí, 70, 80, eso es corto para lo que tiene que ver con la eternidad. Vivimos en esa esfera, esto es temporal, pero vivimos para que, como Jesús se dio por la iglesia y dio sus derechos, ¿cuáles eran esos derechos? ¿Qué dio Jesús en la cruz? Porque estamos hablando de ahí fue que culminó todo, en la cruz. ¿Qué dio Jesús en la cruz por ti y por mí? Su vida, sus derechos. ¿Derechos a qué? A vivir. O sea, su derecho a estarse allá, a ser ¿qué? En el trono, él dio todo lo que tenía allá. Todo lo que tenía en el cielo. Todo para venir y morir. Y a hoy día, como experimentamos ayer el pastor, ¿verdad?, que nos dijo, hoy día Jesús tiene un cuerpo humano como el tuyo y conmigo. Eso fue lo que él dio. Él dio eso por ti y por mí. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a dar para poder llevar ese mensaje a los demás? Para nosotros poder ser efectivos, llevar el evangelio a otras personas. Porque él lo dio todo. ¿Y cuánto estamos dispuestos a nosotros dar? Voy a terminar, si no las cosas van a empezar muy temprano hoy. Voy a terminar con, ¿quién fue el apóstol? El apóstol que dudó de que Jesús había resucitado. Tomás. Alguien escribió esto. Tomás dudó de eso. Y no fue hasta que Tomás vio y qué. Y creyó, tocó y creyó. ¿Verdad que sí? Cuando fue hasta donde fue que tocó, él no fue que creyó que Jesús había resucitado. Tomás representa el mundo hoy. Tomás representa el mundo hoy. El mundo que no cree. Que no cree lo que Jesús ha hecho por ellos. El mundo está esperando ver y tocar las marcas de Cristo. ¿En quién? En nosotros. Para aquellos que puedan creer. ¿Cómo ellos van a ver las marcas? ¿Pueden ver ellos las marcas de Jesús en nosotros? ¿Pueden ellos sentirlas, verlas en nosotros? En lo que decimos, ahí es que van a ver las marcas, ¿verdad? Las marcas las van a ver en lo que, en cómo nos comportamos con ellos, con todas las personas que nos rodean. Somos amables, bondadosos, ¿verdad? Y podemos, ellos pueden así ver las marcas que ellos, que el mundo necesita ver para poder creer. Pueden ver esas marcas en nosotros. Sería la pregunta que los quiero dejar.
Para que ellos puedan ver esas marcas, yo tengo que vivir en esa esfera, ¿verdad? Mi visión clara en lo que Jesús hizo por mí, que yo debo mi vida a Cristo Jesús, y que todo lo que yo voy a hacer es para glorificar su nombre y para llevar el Evangelio. Y predicar que toda persona tiene la oportunidad, todas personas importantes, todas, no hay ni una. Hoy vamos a ver a los desamparados. Todos esos hombres, todos son importantes para Cristo Jesús. Todos. Ellos, yo no soy mejores que ellos. Pero Dios me ha llamado a mí para mostrar las marcas. Nos ha llamado a nosotros para mostrar las marcas de Jesús. Para que el mundo pueda creer. Dios les bendiga, hermanos. Si podamos llevar esas preguntas en nuestras vidas y podamos seguir adelante predicando el Evangelio. Dios les bendiga.